Marjorie de Souza, quien tuvo un hijo con el actor Julián Gil, alza la voz y le hace una súplica especial delante de las cámaras de televisión. Él nuevamente la habría dejado plantada, junto con su pequeño, en una cita que tenían pactada para que conviviera Julián con el nene. El reporte se da en distintos portales de noticias. La actriz tomó una medida desesperada para enviarle un mensaje a su ex, quien la dejó plantada junto con el pequeño Matías. Marjorie de Souza acudió con su hijo Matías al centro de convivencia para que estuviera con Julián Gil, pero el actor no se presentó de nueva cuenta, situación que parece ha colmado a la actriz. A su salida del centro, Marjorie aprovechó la presencia de la prensa para enviarle un mensaje público al padre de su hijo: quiero aprovechar la cámara para enviar un mensaje a Julián, por el bien de Mati, terminemos con esta situación, hablemos y lo hago a través de esta cámara, expresó de Souza. Desde hace más de un año, Marjorie de Souza y Julián Gil decidieron separarse, pese a que su hijo tenía pocos meses de nacido, pero ambos entraron en una serie de dimes y diretes, lo que no les ha permitido llegar a un buen acuerdo por la manutención del menor que procrearon en juntos. En esta nota. Some more.